págame, 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 págame todo lo que me debes. Págame, 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 págame. ¡Tulio! ¡Tulio! ¡Silencio, Juanín! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡Y págame de inmediato todo lo que me debes o llamaré a la policía! ¿Quién era? ¿Bodoque? No, mi mamá. ¿Y tú qué quieres? Oh, que recuerdes que hoy el programa está dedicado especialmente a las madres. Oh, ¡y ya estamos al aire! Bienvenidos, amigos, a un programa especial dedicado a las mamás, aquellas mujeres que nos dieron la vida y que debemos respetar, querer y cuidar. Gracias. También soy madre y agradezco este gesto. Ah, ¿pero qué hace esta señora aquí? ¡Suéltenle a los perros! ¡Sí estoy mirando nomás! Mire, aquí estamos muy ocupados en un programa dedicado a la santidad de las madres, no de las abuelas. Es que no sé dónde ir. No tengo casa. ¡Entonces váyase a un hotel! ¡Pero Tulio! ¡Esta estupenda señora no está molestando a nadie! Podría ser tu propia madre, monstruo desalmado. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Señora! ¡Usted me recuerda a mi santa madre! ¡Y tú me recuerdas a mi hijo! Oh. ¡Qué emoción! Bueno, y ahora quédese, pero calladita. Y ahora vamos a una interesante noticia. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Tienes una mancha, pero no te preocupes. La mamá te la va a arreglar. ¡Pero mami! ¡No te muevas! Y presenta la noticia. ¡Vamos a la noticia! Y sonríe. Caramba, voy a llegar tarde a la competencia de autos ridículos. Y ya está por comenzar esta nueva edición de la carrera de autos ridículos. ¡Qué emoción! Ahí está el hombre de Plumavit en su auto de Plumavit. La batea enchulada de su papi globo. El ataúd superpotenciado de Otto y sus sarcófagos del ritmo. Las vacas manipuladas genéticamente por irresponsables en Supercela Veloz. El nochero loco en su auto rally. ¡Oh, oh! ¿Pero qué pasa? Pato Willy y su auto piñata aún no han llegado. Parece que a esa piñata cobarde le dio miedito. ¿Pero dónde diablos está Pato Willy? Lo llamé hace un rato y me dijo que iba a ver una serpentina si se venía. ¡Oh, maldito adicto a las serpentinas! ¡Miren, una piñata! ¡Y debe estar llena de dulces! ¡Vamos a golpearla! ¡Sí! ¡Oh, ahí vienen esos niños! ¡Socorro! ¡Vamos, vamos! ¡Que no se escape esa piñata! Otto y los sarcófagos del ritmo van primeros. Lo siguen de cerca las vacas mutantes. Más atrás su papi globo le mete presión a los punteros. ¡Qué emoción, queridos amantes del vértigo y la velocidad! ¡Ese Pato Willy me saca de quicio! ¡Es un engreído! ¡Y un pusilánime! Y así llegamos a la última vuelta. La lucha está muy reñida, señores. Su papi globo tiene muy buena aceleración, pero el hombre de Plumavit pasa muy bien los cambios. Entre ellos saldrá el auto ridículo del año. Ya están por llegar a la meta, pero esperen, un bólido se aproxima a gran velocidad. ¡Oh no! ¡No puede ser, señores! ¡Sí! ¡El ganador es Pato Willis en su auto piñata! ¡Increíble, señores amantes del ritmo, de la velocidad y las carreras de autos locos! ¡Sí, señores! ¡Es Pato Willy! ¡Cuánta emoción, señores! No sé cómo lo haces, Pato Willy, pero siempre te salvas en el último minuto. Gracias a usted, comandante, que es como un padre para mí. Justamente de eso te quería hablar. ¡No, no! ¡Esos niños de nuevo! ¡Con permiso! Pato Willy, una piñata con suerte. No ponga los codos arriba de la mesa. Y siéntese derecho, que se le va a hacer una joroba. Y se lavó las manos. ¿Pero para qué quiere lavar las manos, señora? Para que se tome la rica sopa de pulpo que le preparé. ¡Muere! ¡Señora, basta ya! Pero, Tulito, solo trato de ayudarte. ¿Cómo me dijiste que te recordaba a tu madre? Bueno, pues ya me acordé de ella. Ahora vayas a torturar a su propio hijo. Es que... no sé dónde está. Lo he buscado por años. No me pueden ayudar a encontrarlo. Ah, señora, esto es solo un noticiero que llega a cientos de hogares que pudieran tener alguna información sobre el paradero de su hijo. Lamentablemente no podemos hacer nada por usted. Pero Tulio, nuestro deber de periodistas es usar todo el poder de la prensa para encontrar al hijo de la señora. Después de todo, este es un programa dedicado a la madre. Ah, está bien. Señora, ante todo el país, cuente su historia. La recuerdo muy bien. Fue una fría noche de verano y yo me puse unos calzoncillos largos.
Recuerdo que iba con Ernesto Felipe en mis brazos y entramos a la verdulería de Don Guardafango a hacer algunas compras. Me acuerdo que dejé a Ernesto Felipe junto a unos repollos mientras yo escogí una coliflor para prepararle su postre favorito, el helado de coliflor. ¿Y no va a llevar ninguna coliflor? No. ¡Vamos, mi amor! Cuando salimos de la verdulería, noté que Ernesto Felipe estaba un poco hinchado y su cara tenía un tono verdoso. ¡Feliz cumpleaños, Ernesto Felipe! Cuando Ernesto Felipe cumplió 4 años, empecé a preocuparme, ya que todos los niños de su edad hablaban y él no. Ya, pues, mijito, apague las velas. Así pasaron los años y Ernesto Felipe seguía sin hablar. ¡Auto! ¡Auto! Tú eres Ernesto Felipe, ¡vamos! ¡Así, así! ¡No, no! Cuando Ernesto Felipe cumplió 12 años, lo llevé a vacunarse contra la caspa. Y fue ahí cuando me llevé la sorpresa de mi vida. Pero señora, esto no es un niño, es un repollo. ¡Y de los feos! ¡Oh! Volví a la verdulería de Don Guardafango con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de mi hijo. ¿Qué pasó con la verdulería? Pero el negocio ya no existía. ¿Y dónde está mi hijo? No sé, esa verdulería inmunda ya no existe. ¡Los eché volando! Llena de pena y hambre, llegué a mi casa a prepararme algo para comer. Pero el refrigerador estaba vacío, así que se me ocurrió una brillante idea. ¡Ernesto Felipe! ¡A comer! A mi verdadero hijo, nunca más lo vi. ¡Ernesto Felipe! Y esa es la historia de mi perdido hijo, Ernesto Felipe. Oh, ¡impactante! Hacemos un llamado a Ernesto Felipe. Si está viendo este programa, comuníquese ya. ¿Será mi hijo? No se ilusione, señora. Estas cosas se demoran. La televisión no es mágica. ¿Quién tocaba, Juanín? El hijo de la señora. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Dame dinero, dinero, dinero! ¡Pero si tú no eres mi hijo! Oh. ¡Claro que no! ¡Porque el hijo soy yo! Oh. ¡Mamá! ¡Quiero que me cocines día y noche como una sirvienta! ¡Pero si tú tampoco eres mi hijo! ¡Ah! ¡Basta! Señora, estos son unos estafadores sin corazón que quieren aprovecharse de usted. ¡Oh! ¡Nos descubrieron! Oh. ¿Y quién es usted? Soy Guaribolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Y no me digas que también eres el hijo de esta señora. Jamás diría algo tan falso y mentiroso. Oh. En realidad, soy representante de Sopapi Globo. Y vengo a demostrar que él, y nadie más que él, es su verdadero hijo. ¡Ah! ¡Es increíble! Son iguales como dos gotas de agua. Y ahora, señora, por la módica suma de 5,000 pesos, le vendo a su hijo nuevecito. ¡Ah, váyanse de acá, estafadores! Ah. Oh, esto no está resultando, señora. Solo se quieren aprovechar de usted. Nunca encontraré a mi hijo. ¡Pobre señora! Me parte el alma. A mí no me da nada de pena. Oh. Pero Mario Hugo, la señora perdió a su hijo. Pa. Y yo perdí a mi madre hace años, y no me quejo tanto. Lamentablemente el programa debe seguir, Tulio. Oh, y seguimos con el programa especial dedicado a las madres y sus hijos y su felicidad cuando están juntos. Oh. Ay, no puedo seguir. Tienes que echar a esa vieja ruidosa. Es que me da penita, Mario Hugo. Ah, yo lo haré, no tengo ningún problema. Mire, señora, se va a tener que retirarse de acá, porque estamos trabajando. Oh. ¡Esas orejas! ¿Qué tienen mis orejas? ¡Hijo mío! ¡Mamá! No llore, mamá, no llore. ¡Oh, hijo querido! Te había buscado por tantas partes. Mamá, después de tantos años, al fin nos reencontramos. Disculpen que interrumpa el reencuentro, pero, señora, ¿su hijo no se llamaba Ernesto Felipe? Ernesto Felipe Mario Hugo. Siempre me gustaron los nombres simples. Ahora, hijo, dime,
¿Cómo te perdiste? Lo recuerdo muy bien. Era una fría tarde de verano. ¿Y no va a llevar ninguna coliflor? No. Vamos, mi amor. Aunque era casi un bebé, recuerdo que vi a mi mamá irse con un repollo en vez de llevarme a mí. Al principio, pensé que era una broma, hasta que se hizo de noche y mi mamá no vino a buscarme. Ahí me di cuenta que me habían abandonado como a un perro. Con el pasar de los años, me gané el cariño de todas las frutas y verduras y adopté un zapallo y una zanahoria como mis padres. El hombre flan, esta tarde, de chocolate, ayer de vainilla. Aunque no me hablen, los quiero mucho, papis. Un día, apareció un extraño señor que compró el local y nos dejó en la calle. ¡Dinero, dinero! ¡Fuera de acá, frutas inmundas! ¡No somos fruta! ¡Somos verduras! Sin hogar y con el estómago vacío, partimos sin un rumbo fijo, en búsqueda de un poco de suerte. ¡Ahora! El hambre me estaba matando, hasta que se me ocurrió una brillante idea. Papi, ¿qué les parece si hacemos una rica sopa? Después de comer esa rica sopa, recordé a mi verdadera madre y comprendí que nunca la volvería a ver. Pero hoy te encontré, mamá. Y esa fue la magia de la televisión, amigos. Una madre y su hijo se han reunido gracias a nuestro programa. Tenemos tanto que hablar. ¡Ay, pero en otro lado! Porque el programa debe seguir. ¡Qué alegría este emotivo encuentro! ¿Cierto, Juan Carlos? No te alegrarías tanto si conocieras el drama que viven unos pobres cisnes de cuello negro que conocí, Tulio. He tenido que tomar de urgencia el último tren al sur porque recibí una llamada de mi amiga Rosario Central. Por allá, vamos. Ella está a cargo de la protección de los cisnes de cuello negro en el río Cruces, en Valdivia, y parece que las cosas últimamente no andan nada bien. ¡Hola, Rosario! ¡Hola, Budo! ¿Cómo estás, Rosario? Bien, aunque un poco dolorida por el chancacazo. Me muero de ganas de ver a tus hermosos cisnes de cuello negro, Rosario. ¿Pero dónde se metieron esos pillines? Es por eso que te llamé, muchacho. En el último tiempo, los cisnes han ido desapareciendo misteriosamente del río. Algunos se han ido y otros simplemente han muerto. ¿Pero por qué? Eso es lo que quiero que me ayude a investigar, guachito. ¿Tienes alguna pista? Más o menos, pero tengo un informante que nos puede contar algo. Rosario me llevó donde Serapio Conde, un alicaído cisne de cuello negro. Serapio, él es Juan Carlos Bodoque, un destacado investigador científico, y te quiere hacer unas preguntas. Lo que tú digas, Rosario. Lo único que tengo claro es que el luchecillo, que es el alga que nos sirve de comida, comenzó a desaparecer. Además, el agua se puso rara. Muchos de mis amigos se murieron o se fueron. ¿Quieres decir que a este río lo están contaminando? Es usted muy suspicaz, señor Bodoque. Muy suspicaz. Sí, lo soy. El cisne de cuello negro es la mayor de las aves acuáticas chilenas. Hasta hace poco repletaba las aguas de este santuario de la naturaleza. Pero en solo un año, su población disminuyó de 6.000 a menos de 300. Desapareció su alimento, el luchecillo, y el agua se ha puesto más oscura. ¿Quién estaría detrás de todo esto? ¿Qué es eso? Una planta de celulosa. Con ella se fabrica el papel. ¿Y dónde bota su basura esa planta? No lo sé. Creo que al río. Las plantas de celulosa vierten en los ríos numerosos químicos que destruyen ecosistemas completos. He sido testigo de la destrucción que provocan, y créanme, no es nada agradable. Quiero que tomen una muestra de esa agua. Hay que investigarla. Como tú digas, primor. El profesor Cirilo Pila fue el encargado de decirme qué es lo que tenía el agua. ¿Sí? Cuéntenos, ¿qué tiene el agua del santuario? Hemos hallado un alto contenido de metales pesados en el agua, principalmente hierro. Eso hizo desaparecer el luchecillo, y así los cisnes se quedaron sin comida. ¿Y de dónde vinieron esos metales pesados? De la planta de celulosa. No cabe duda. Oh, lo sabía. ¿Aló? Oh, no me diga. Vamos de inmediato.
¿Para dónde vamos, Rosario? Ya lo verás, guachito. Me informaron que muchos de los cisnes que antes vivían en el santuario se habían venido a vivir para acá. Míralos, ¿no son preciosos? Sí que lo son, Rosario. La naturaleza había demostrado su sabiduría. Los cisnes que aún tenían fuerza para volar habían encontrado una casa varios kilómetros río abajo. El agua aquí está más limpia y el luchecillo crece sin problemas. Eso hasta que otra irresponsabilidad del hombre los obligue a marchar nuevamente en busca de otro refugio. Lo siento, Rosario. Tengo que irme. Que tengas suerte. Tú también, mi guachito. Al cierre de esta edición, se esperaban duras sanciones para la planta de celulosa. Ojalá que esto sirva de ejemplo para aquellos que quieren aprovecharse de nuestro planeta sin darle nada a cambio. Esa fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Y como dato, puedo agregar que hasta los cisnes están felices de que Mario Hugo haya encontrado a su mamá. Oh, mamita querida. Pronto conocerás a mis perros Chaucha, Maletín, Mente en Blanco, Elemento, Tepo Tepo. Sí. Pero ahora quiero conocer el baño. Permiso. ¿Y cómo te ha ido en tu emotivo reencuentro con tu mamá, Mario Hugo? Bien, salvo por un pequeño detalle. ¿Cuál? Oh, todavía no puedo creer que tú seas el dueño de todo esto, hijo mío. ¿El dueño? No podía decepcionarla diciéndole que soy solo un miserable periodista. ¿Y tan malo? ¿Qué? Ay, olvídalo. Y ahora déjame seguir con el programa. Bueno, y ahora continuamos con... La nota más importante del programa. La mía, ¿cierto, empleado Tulio? Pero Mario Hugo... Hazlo por mi mamá, por favor. Está feliz de tener un hijo importante. Está bien, jefe. Vamos a la nota genial, magnífica y nunca antes vista. ¡La dimensión hermosa y desconocida! ¿Satisfecho? No. Hijo, eres lo máximo. Hola amigos, soy Mario Hugo. Por años he buscado lo más hermoso y desconocido, encontrándome con cosas verdaderamente hermosas y desconocidas. Pero hoy les mostraré lo que sin duda es lo más hermoso y desconocido con lo que me he topado. Yo mismo, el bondadoso jefe absoluto de 31 minutos. Y aprovecho de mandarle un saludo a mi mamá, que está muy orgullosa de mí por ser tal como soy. ¡Es mentira! ¡Fushi! ¡Sale de aquí! Y mi mamá cree que soy el dueño del programa. Así que para no defraudarla, tienen que seguirme la corriente. ¿Entienden? ¡Sí! ¡Ahí viene! ¿Cómo se siente, jefecito? ¿Le hago una tacita de té? ¡Silencio! Hablen solo cuando yo se los ordeno. ¡Oh, hijo! Eres realmente un emperador. Lo único que te falta es tu emperatriz. Precisamente. Hay alguien que aún no te presento. Y es Patana, mi novia. ¿Novia? Sobrina, disimula. Es para ayudar a Mario Hugo. Ah, está bien. Hola, ¿cómo estás, mi amorcito? Bien. Bechito. ¡Guau! Patana, eres dinamita. Mamá, ¿qué te parece, Patana? ¡Termina con ella de inmediato! ¿Ah? ¡Tú mereces algo mejor que esa pájara fea! ¿Qué se cree, vieja de...? ¡Ay, déjala, sobrina! ¡Es solo una viejecita que...! ¡Se nota que viene de una horrenda familia! ¿Qué le pasa, vieja de...? Mamá, jamás me separaré de Patana, porque la amo. Y el amor es lo más importante. ¡Oh, tienes razón, hijo! Y a propósito, te quiero presentar a alguien que conocí. ¡Mi novio! ¿Ah? ¡Saluda a tu nuevo papá! ¡Bechito! Así es, hijo mío. Policarpo es mi nuevo novio. Pronto aprenderás a decirme, papi. ¡Sobre mi cadáver! ¡Pero Mario Hugo! Déjalo, Cuchicuchi. Ya se acostumbrará. Ahora vamos a ese rincón oscuro a darnos besitos. ¡Oh, no! Hace 20 minutos solo tenía perros que me ladraban. Y ahora tengo madre y padre. Y lo peor es que tienes derecho a tenerlos, como nos explica Calcetín con Rombos Man. Teatro Experimental Artístico de Pompones Man presenta El Cuento de Heidi. Pero Rusia, yo no tengo tiempo para estas niñerías. Tengo que combatir la injusticia. Amor, hazlo por Pompones. A él se le ocurrió hacer esta obra de teatro y que nosotros fuéramos los actores. Concentración, va a comenzar la obra. Heidi, escena. Lo que usted diga, señor director.
Oh. Soy Heidi, soy huerfanita y tengo mucha penita porque no tengo papitos. Heidi era una pequeña niña huerfanita que vivía en los Alpes. No tenía familia y su vida era una tragedia. En el invierno el frío la congelaba y su abuelo la obligaba a hacer queso de oveja. ¿Este queso? Ya dio Rumbosman, es su turno. Con este palo entre y le pega a Heidi. ¡No! Amor, lee el guión que está en el suelo. Oh, sí, ¿qué haces ahí llorando en vez de estar ordeñando las ovejas? Es que no tengo familia y tengo pena. No me importa. Toma. Esta obra es una maravilla. ¿Pero qué es esto? ¡Esto es una basura! ¿Por qué te tengo que pegar? Porque Pompón así lo quiso. Él es el director. Me niego a actuar en una obra tan violenta. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué dejaron de actuar? Esta es la parte en que el abuelo encadena a Heidi al árbol. Pero Pompón, ¿qué clase de obra es esta? Una obra que muestra la realidad de una niña huérfana, sola, sin familia, que nadie la quiere. ¿Es que no lo entiendes? Pero Pompón, ¿de dónde sacaste que está sola y que nadie la quiere? Es que no tiene papás, po. Pero tiene una familia. ¿Cómo? Claro, el abuelo es su familia, porque... Todo niño tiene derecho a vivir en una familia que lo quiera y lo proteja. Gracias, gracias, muchas gracias. Una familia no necesariamente está compuesta por padre y madre. Tu familia es la gente que te quiere y que te da el espacio para que te puedas desarrollar. Ah. Sí, pues, Pompón. Calcetín y yo no somos tus papás, pero somos tu familia. Tienes razón. Por tratar de ser innovador artísticamente, perdí la sensibilidad. Ahora haré una obra mucho más positiva. ¡Qué bueno! ¿Y nos podemos sacar estos disfraces? Sí, abuelo. ¿Viste, Mario Hugo? Deberías estar feliz de haber encontrado a tu madre. Estoy feliz. Lo que odio es que Policarpo se hace un novio. Pero Mario Hugo, no te preocupes. Ese amor durará muy poco, te lo aseguro. Oh, mi amor, siento que contigo vuelo. Elevemos entonces nuestro vuelo en esa romántica nube. Oh, ¿viste? Están a punto de terminar. ¡Tulio, estamos al aire! Bueno, y ahora vamos al ranking musical que cada semana nos prepara... ¡La pareja del año! ¿Cierto, mi amor? Desde ahora presentaremos el ranking top los dos. Y también nos bañaremos juntos. ¡Basta, basta! Esto ya es el colmo. No lo voy a permitir. Pero Ernesto Felipe, Mario Hugo, no te alteres. Tu mamá y yo somos felices. Lo siento, hijo. Yo también lo siento, papi. Mamá, hay algo que debes saber de tu novio. ¿Y es esto? ¡Oh! ¡Mi gran secreto! ¿Ya te decepcionaste de él por ser calvo? Para nada, Ernesto Felipe, Mario Hugo. ¿Por qué debería decepcionarme? Si yo también lo soy. Top. ¿Qué te pasa, mi amor? Oh, me pasa cada vez que encuentro a la mujer perfecta. Pero vamos a nuestro ranking del amor. Oh. Esta semana en mi ranking top. Al tercer lugar llega Milton Ludovico con El Parque de Diversiones. El temprano se levantó. Diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene 100 caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. En el número 2 se ubica Retrete Navarrete y sus juiciosos con La Regla Primordial. Si los pinto con estilo, al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa. Ya no es fútbol lo que juegan, sino que tenis de mesa. Oye, amigo, lo sentimos, echarte no es la intención, pero hay que tener paleta si quieres jugar ping-pong. Y en el número 1, la mañosa Carmencita con Guácala.
¡Disfrútenlo! Ya, no sea mañoso. ¿Cierto, tesoro? ¿Pero qué te pasa, amorcito? Es que mi querido hijo Ernesto Felipe Mario Hugo no aprueba nuestro loco romance. No te preocupes, mamá. Yo acepto cualquier locura, sobre todo si proviene de mi madre. ¡Maravilloso! Hijo, ya verás que soy un buen padre. Oh, sí. Lo que no sé es si eres un buen hijo, así que invité a alguien para comprobarlo. ¡Policarpí! ¿Qué haces acá? ¿Y tú? ¿Qué haces con esa mujer? ¿Mujer? ¿Dónde? 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 Oh. Pero Poli, dile que soy tu novia. ¿Novia? Pero Policarpín, aún eres tan joven, ¿para qué quieres novia? ¡Mamá! ¡No la escuches! ¡Jamás tendría una novia sin tu consentimiento! ¡Oh, farsante! ¡Pero mi amor! ¡Digo, amiga! ¡Oh! ¡Ven, Policarpín, ven! Mario Hugo, esta vez sí que te pasaste trayendo a la mamá de Policarpo. Estaba realmente enfurecido. Sí, tan enfurecido que no solamente llamé a la mamá de Policarpo. Entren, chiquillas. ¡Tulín! ¡Juan Carlín! ¡Ay, mamá! Tulio siempre fue mi hijo favorito. Así es, siempre fui el favorito. Incluso me regaló la casa donde vivo. Sí, yo la regalé. Y me cobra arriendo. Pero qué chistoso, mamá. A propósito, ya es fin de mes. Acá está en su cuna. Y acá está chupando su chupete favorito. Tenía solo 15 años y lo recuerdo como si fuera ayer. Mamá, mamá, dame mi chupete. ¡Corten, corten, por favor! ¡Corten, corten, corten! Juanín era el más ordenado del orferinato. Siempre me ha llevado a recoger todos los platos de la mesa. ¿Y todavía te haces pipí en la cama, Juanín? ¡Ay, tía! ¿Por qué? Oh, parece que la... Y tenía mal gusto y por eso yo le elegía su ropa y le lavaba y le cortaba el cabello. Sí, y por eso quedé calvo a los 12. ¿Qué dijiste? ¡No, nada, nada, nada! ¡Ven para acá! Mi hijo siempre ha sido un alma libre. Siempre que podía, se sacaba la ropa y se escapaba. ¿Y usted quién es? Soy la mamá de Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Y recuerda, la limpieza es lo más importante. Por eso siempre limpia de mí.